¡Hola mis corazones bellos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa, para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero este canal y su contenido se dé su agrado y que no se me vaya sin suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañar una vez más. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo este vestido. Espero que les guste, que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulo, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 6 a 9 meses aproximadamente. Si la niña no es muy gordita, le viene perfecto hasta los 12 meses. Para este proyecto voy a estar ocupando esta marca y la mercerizada número 6. Es de la línea Omega. Este hilo es de un milímetro de grosor. Ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño. Y voy a estar ocupando un gancho de 2 milímetros y la decoración a su gusto. Vamos a empezar haciendo 120 cadenas. Una vez hechas las cadenas vamos a cerrar con un punto deslizado con la primera que hicimos cerciorándonos siempre de que no nos quede torcida. Entonces cerramos y hacemos uno, 2, tres cadenas. Y vamos a trabajar 120 puntos altos, o sea, un punto alto por cada cadenita que tenemos de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta con los 120 puntos altos. Vamos a hacer tres cadenas y una cadena de separación. Nos vamos a saltar uno en el siguiente, un punto alto. Cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente un punto alto. Así vamos a trabajar esta vuelta, un punto alto, una cadena y nos saltamos un punto abajo. Terminamos la vuelta y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. En el espacio de la cadenita, un punto alto, en el punto alto, un punto alto. Sobre la cadena, punto alto, sobre el punto alto, un punto alto. Aquí tenemos dos espacios de cadena. En el siguiente vamos a estar haciendo un aumento, o sea, dos puntos altos en ese mismo espacio. Así es como vamos a trabajar. Eh, uno, dos espacios normal, o sea, con un punto alto en el espacio de la cadena y arriba el punto alto. En el siguiente trabajamos el aumento. Volvemos a repetir un espacio con el punto alto. El siguiente espacio. En el siguiente hacemos 2. Entonces así vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta y hacemos 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas que forma parte de un punto alto y una cadena de separación. Nos saltamos un punto, en el siguiente un punto alto, cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente el punto alto. Y así vamos a trabajar esta vuelta. Estamos repitiendo la vuelta número 2. Terminamos la vuelta y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente, espacio de cadena, punto alto. En el punto alto, un punto alto. En el siguiente, hacemos un aumento. Aquí vamos a estar trabajando ya solamente un punto, un espacio de cadena normal, con un punto alto en la cadena y el punto alto arriba del punto alto. Ya en el siguiente hacemos el aumento. Repetimos un espacio, en el siguiente hacemos un aumento. Y el punto alto, arriba del punto alto. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación. Nos saltamos un punto abajo, en el siguiente el punto alto. Cadena, nos saltamos un punto abajo. En el siguiente, hacemos el punto alto. Estamos repitiendo lo que hicimos en la vuelta 2 y en la vuelta 4. Terminamos la vuelta y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 3. En este caso, vamos a hacer tres cadenas. En la cadenita, el punto alto. Arriba el punto alto, el punto alto. Sobre la cadena, punto alto. Arriba el punto alto, punto alto. Tenemos dos espacios normales. En el siguiente, hacemos un aumento. y así es como vamos a trabajar esta vuelta cada dos espacios de cadena y tenemos el, el primero el segundo en el siguiente hacemos el aumento dos y en el punto alto un punto alto así bueno, pues ahora vamos a hacer una cadena y vamos a estar haciendo un medio punto en ese mismo punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos un punto abajo en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos un punto abajo en el siguiente el medio punto. Así vamos a trabajar esta vuelta. Terminé la vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado en el medio punto que hicimos al inicio de la vuelta. Ahora nos vamos a estar deslizando 3, 1, 2 y 3. Cadenita y medio punto. Hacemos 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas y medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. Así es como voy a estar trabajando esta, esta vuelta de lacitos de cadena y vamos a trabajar una vuelta más eso quiere decir que vamos a tener tres así como eh, cerramos y como iniciamos esta vuelta vamos a empezar la, ter la tercera tenemos terminadas las tres vueltas y vamos a hacer lo siguiente vamos a estar dejando 20 eh, lacitos de cadena para las mangas aquí tengo los 20 yo los dividí así miren tengo

Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una... Este, otra... Y eh, otra vuelta. <laughs> Cadenita, medio punto. De lacitos de cadena. 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto. Hasta que lleguemos a donde tenemos nuestro marcador. Llegamos a donde está el marcador. El punto 20 es mi marcador. ¿eh? Yo no lo toco. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Como les digo, donde está mi marcador es el punto 20. A partir de la siguiente cadenita hago mi medio punto. 2, 3, 4, 5 cadenas, mi medio punto. Voy a continuar con mis lacitos de cadena hasta que llegue al siguiente marcador. Nosotros aquí ya tenemos separada nuestra manga. Llegamos a donde está nuestro marcador. Como les digo, el marcador no se toca, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Venimos al siguiente lacito de cadena y hacemos nuestro medio punto. Aquí nosotros tenemos ya separada nuestra segunda manguita y volvemos a repetir nuestros cinco, nuestros cinco cadenitas y nuestro medio punto hasta terminar la vuelta. Terminamos nuestra vuelta y voy a estar haciendo tres cadenas y sobre el lacito de cadena voy a estar haciendo siete puntos altos: dos, tres. 4 5 6 y 7. Contando las tres cadenitas son 8. 8 puntos altos, medio punto en el siguiente lacito, 1 2 3 4 5 cadenas, medio punto en el siguiente lazo, 1 2 3 4 5 cadenas, medio punto en el siguiente lacito. Tenemos dos lacitos de 5 cadenas y nuestros 8 puntos altos. En el siguiente espacio, en, o mejor dicho, en el siguiente lacito, volvemos a repetir 8 puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, medio punto. Y volvemos a repetir. Esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta vuelta. Mis corazones, miren, eh, terminé. Pero me está sobrando un lacito de cadena, que es lo que voy a hacer, no voy a hacer nada ahí y voy a cerrar en la tercera cadena, así miren, al final pues ya no se va a ver, y vamos a hacer uno, dos, tres cadenas que forman parte de un punto alto y una cadena de separación por cada punto alto que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a estar haciendo un punto alto con una cadena de separación de esta manera. vamos a tener 8 porque son 8 de la vuelta anterior y vamos a tener aquí están, miren, 1 2 3 4 5 6 7 cadenitas. En el siguiente lacito de cadena medio punto. 1 2 3 4 5 cadenas, medio punto en el lacito de cadena y volvemos a repetir nuestros 8 puntos altos con una cadenita de separación. Así es como vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta y cerramos en la tercera cadena. Y vamos a estar haciendo ahora, nos vamos a estar deslizando hasta también el punto alto, hasta la segunda cadenita. Aquí miren, cadenita y medio punto. Aquí miren, la primera no en el segundo espacio de la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos saltamos un espacio de cadena en el siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos saltamos 1 en el siguiente. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto sobre el lacito de cadena, el último que hicimos, para saltarnos este. Y volvemos a repetir. Esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Terminamos la vuelta, deslizamos en la tercera cadena y nos vamos a estar deslizando 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenita y medio punto. 1 2 3 4 5 cadenas, medio punto. Vamos a trabajar lacitos de cadena y medio punto. Por cada lacito que nosotros hicimos en la vuelta anterior, vamos a estar haciendo un lacito de cadena. Terminé la vuelta, tengo tres cadenas y en el siguiente lacito de las cadenas voy a hacer medio punto, pero ahí yo voy a estar marcándolo porque Aquí es donde vamos a hacer nuestros 8 puntos altos al final, entonces este es el número 8, perdón, y ya me continúo con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. Y en el siguiente lacito de cadena hago mis ocho puntos altos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo a repetir medio punto. Estamos haciendo lo mismo que hicimos en esta vuelta. En realidad las vueltas de este motivo, chicas, son 4. Este es 1, 2 y son 2 vueltas de lacitos de cadena. Son 4 vueltas que conforman una hilera de motivos. Y las vueltas se van a estar repitiendo. Entonces así vamos a estar trabajando esta vuelta. Mis corazones, miren, tengo los últimos lacitos y aquí en el último vamos a estar haciendo 7 puntos altos, porque al inicio de la vuelta recuerden que nosotros estuvimos haciendo uno: 3, 4, 5, 6 y 7, ok. Y vamos a cerrar en la primera, en la segunda, en la tercera cadena. Vamos a estar cerrando con un punto deslizado. Quitamos el marcador. Aquí tenemos nuestros ocho puntos altos. Hacemos uno, dos, tres cadenas. Medio punto en el siguiente lacito de cadena y volvemos a marcarlo ahí. Porque este punto alto pertenece a este grupo que nosotros tenemos aquí. Y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. Y por cada punto alto que nosotros estuvimos haciendo en la vuelta anterior, vamos a estar haciendo un punto alto. Estamos repitiendo esta vuelta. Como les dije anteriormente, estas vueltas chicas son vueltas de repetición. Lo único que cambia es la forma de empezar la vuelta. Pero así vamos a estar trabajando esta vuelta. Terminamos la vuelta, tengo los últimos siete puntos altos, voy a estar haciendo la cadena y vuelvo a cerrar en la tercera cadena de esta manera. Aquí tengo mi grupo terminado y voy a estar quitando mi marcador. Ahora, lo que yo voy a estar haciendo a continuación es, es deslizarnos. Aquí está el, nos vamos a deslizar el medio punto y las tres cadenitas cadenita, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos saltamos el primer espacio de las cadenitas, en el siguiente el medio punto, 5 cadenas, saltamos la segunda cadena, estamos haciendo exactamente lo mismo que ya les expliqué anteriormente. Ahora, así vamos a trabajar esta vuelta y vamos a volver a repetir. Como les dije anteriormente, la vuelta se conforma de esta vuelta, que son 1, 2, 3, son dos vueltas de cadenitas y estas dos vueltas, son cuatro vueltas. A partir de aquí ya van a trabajar ustedes solas y vamos a estar repitiendo estas cuatro vueltas las veces que ustedes necesiten. En mi caso yo voy a estar haciendo 25 centímetros de largo. No sé cuántas vueltas me voy a llevar, pero voy a estar haciendo 25 centímetros. Entonces vamos a trabajar nuestras vueltas de repetición. Vamos a hacer las mangas. Para las mangas vamos a estar haciendo, yo no he quitado los marcadores, aquí los pueden ver todavía. Y ahí en donde está el marcador voy a estar poniendo mi hebra. Y voy a estar haciendo una cadenita y ahí mismo voy a estar haciendo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. En el siguiente hago mis 8 puntos altos. Voy a estar trabajando el mismo motivo que le estuvimos haciendo a la falda nada más que una sola vez tengo 2 4 5 6 7 8 medio punto y volvemos a repetir tengo los últimos 8 puntos altos hago medio punto en el último lacito de cadena y sencillamente voy a estar deslizando en el donde hicimos el medio punto al inicio de la vuelta tenemos que tener cinco eh, motivos de 8 puntos altos. Me voy a estar deslizando 3, cadena, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto. Y vamos a repetir la vuelta en donde hacemos el punto alto, cadena. Esto es algo, esto es algo que nosotros ya estuvimos haciendo y que ya fue explicado en la parte de la Terminamos la vuelta y ya deslice en el medio punto. Nos vamos a seguir deslizando 3 cadenita y medio punto. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a seguir haciendo la vuelta de los lacitos de cadena, pero con la diferencia que en vez de hacer 5, vamos a hacer solamente 3. Nos saltamos el primero, primer espacio de cadena. 1, 2, 3. Saltamos 1 en el siguiente. 1, 2, 3. Nos saltamos 1 en el siguiente. 1 2 3. Saltamos el último sobre la cadena el medio punto. Como les vuelvo a repetir, estamos repitiendo las mismas vueltas, solamente que aquí son tres Terminamos nuestra vuelta y nos vamos a deslizar de nuevo uno y dos, cadenita y medio punto. Vamos a trabajar igual nuestra vuelta en medio punto, cadenitas, medio punto. Van a seguir siendo 3. Así. 3. Terminamos la vuelta, voy a estar deslizando sobre las cadenas y voy a hacer 1 2 3 cadenas. En ese mismo espacio, un punto alto. En el siguiente espacio de cadena, un punto alto solo, en el siguiente dos. Así es como voy a estar trabajando esta vuelta, en un espacio de cadena dos puntos altos, en el siguiente uno. Terminamos la vuelta y vamos a cerrar en la tercera cadena y vamos a hacer uno Dos, tres cadenas. Ahora vamos a trabajar esta vuelta. Un punto alto por cada punto que tengamos de la vuelta anterior. Esta es la penúltima vuelta. Terminamos la vuelta, deslizamos en la tercera cadena. Hacemos cadenita, hacemos un medio punto en medio de los puntos altos. Y hacemos uno, dos, tres cadenitas. En medio de los puntos altos, medio punto. Tres cadenas, medio punto en medio de los puntos altos. Tres cadenas y en medio de los puntos altos, el medio punto. Ese es el acabado que yo le voy a estar dando y ustedes pueden ver cómo es que nos queda nuestra manguita. Miren, mis corazones, miren, así nos queda nuestra manguita. Asimismo, vamos a estar haciendo la otra. Ahora vamos a estar haciendo el cuello. Pero antes, mis corazones, les quiero decir algo. Eh, aquí nos va a quedar como un, una, un hueco. Aquí con puntaditas ustedes eh, cierran. Para el cuellito voy a estar haciendo lo siguiente. Voy a trabajar en los puntos, voy a trabajar, ya sea que ustedes hagan lo que hicimos en las manguitas, pero yo no lo voy a estar haciendo así. Voy a hacer un medio punto, uno, dos, tres cadenas, un medio punto en ese mismo eh, punto. Uh -huh. Me salto uno, dos, en el siguiente hago un medio punto, uno, dos, tres cadenas, medio punto. Me salto 1, 2 en el siguiente, medio punto, 1, 2, 3 cadenas, medio punto en ese mismo punto. Esto es lo que yo voy a estar haciendo en el, en el cuello. Si ustedes quieren hacer punto cangrejo, si quieren hacer medio punto o eh, otra puntada, adelante. Y aquí lo pueden ver ustedes ya terminado. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos. Hasta pronto.